jornada de experiencias, disfrutando de lo que es la prestación de los vehículos. Y la idea del programa es poder desarrollar al máximo el uso del vehículo, todas las prestaciones que tiene, que por ahí el cliente o potenciales clientes no lo conocen. Este programa es un programa avalado por Volkswagen Argentina y nosotros tenemos la posibilidad hoy de tenerlo acá en Olavarría y lo estamos viendo. Hoy el cliente viene con mucha información, ¿sí? Pero acá va a recibir como tips que pueden sonar hasta básicos, pero hacen que el rendimiento de la camioneta explote al 100% con todo lo que la camioneta trae para que sea el vehículo que estuvo pensado, digamos. En Olavarría de la zona somos líderes, y a nivel país también. Amarok es un producto que tiene la característica de ser una pick-up potente para el campo, pero también está muy preparada para el uso urbano. Entonces tiene la capacidad de combinar estas dos prestaciones que hacen que sea un producto diferente al resto del mercado. Tiene detalles que la competencia no lo tiene, tres asientos atrás delimitados, o sea, vas cómodo como si fueses en un auto, las plazas, ese tipo de detalles que los otros autos están más preparados, las otras pick-ups están más preparadas para otro tipo de uso, que es más de trabajo y del campo. Acá también podés usarlo para el campo y también podés usarlo tranquilamente urbanamente. La mayoría conoce dónde queda Volkswagen, pero sería bueno repetirlo para aquellos que quieran acercar. Por las dudas, estamos en el ingreso a Olavarría, ruta 226, kilómetro 292. Y estamos abiertos todos los días, casi 24 horas, así que acá estamos para lo que necesiten. Excelente ha sido el muestreo, la gente se ha ido satisfecha. ¿Cómo notaron todo este trabajo que han sostenido? ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien. La verdad que sorprendido con la convocatoria. Mucha gente vino, con mucha buena onda, muchas ganas de aprender además y de reforzar conocimientos. Así que nada, tremenda convocatoria de Volkswagen y la organización, todo. Estamos muy cómodos y muy contentos. Es muy importante tener en cuenta que se habla muchísimo, muchas cosas son ciertas, otras no. Entonces, este tipo de capacitaciones, el Amarok Experto justamente apunta a eso, a evacuar esas dudas desde el lado de fábrica, para que desde Volkswagen Argentina se transmita el verdadero concepto de lo que tiene que ver con la V6, con la 2.0, con todas las Amarok que hoy hay en el mercado, para que no queden dudas y que no sean simplemente comentarios de gente que a lo mejor no tiene demasiada certeza de lo que está diciendo. Y hoy se puede probar lo que la misma gente quiere probar, que es meterla en el campo, meterla en la tierra, tratar de ver cuánto vadea una chata, qué le pasa si entra en el agua, cómo trepa, qué asistente usar a la hora de estar trepando, por qué un control de estabilidad me va a cuidar y me va a defender en una situación de riesgo, que es lo que tratamos de simular, una situación de emergencia para que la gente sepa cómo comportarse y cómo se comporta el vehículo, cómo toda esa electrónica y todos esos asistentes nos vienen a ayudar hoy y a solucionar problemas de riesgo que pueden significar en algún caso un accidente. Es un producto distintivo. Hoy en día no hay otra pickup en el mercado que sea de tracción integral permanente, no hay otra pickup en el mercado que pueda incorporar un pallet de 1,20 m en su caja de carga. No sé, y podemos hablar de muchas cosas más. No hay otra pickup en el mercado que tenga doble freno a disco para frenar muy bien a altas velocidades. La verdad es que la idea de esto es justamente al que ya es usuario reforzarle conocimientos, como te decía, y al que viene de la marca de la competencia mostrarles las diferencias. La evaluación la va a hacer después el usuario. Y de mala sofisticación, ¿no? Porque ya comparable con otro vehículo de otra gama. Sí, sí, eso mismo te decía, lo que tiene que ver con la electrónica hoy en día, que en 2010 cuando nació la pickup fue tan criticado y hoy es una de las cosas que sobresalen y es donde puso la vara Amarok en 2010 y hoy realmente todas las marcas incorporaron electrónica, todas las marcas incorporaron asistentes electrónicos que hacen que el andar y que el manejo sea mucho más seguro, mucho más placentero, mucho más confortable.